dónde estamos nosotros. La época que se cosecha miel aquí, en este lugar, es de febrero a abril, a finales de abril. Ahorita no encontramos miel porque acaban de cosechar prácticamente. Sí, acabamos de cosechar hace como unos 15 días. ¿Cuánto sacaste por todo? De aquí salieron 3 barriles y medio. Pero vos lo comercializás en kilos, me platicaba. Sí, nosotros, bueno, hay partes donde la compran en kilos o por bidones, pero al productor nos sale mejor en kilos. Ahorita, en 2 veces anduve en Somoto, en una cooperativa de Somoto, fuimos 2 veces, y 2 veces más hemos ido a Managua, a Ingeman, una empresa que es exportadora de miel, pero en grandes cantidades exportan. Entonces yo pienso en el futuro pues aumentarla, ya este año, ahorita, ya la voy a aumentar y de alguna manera a ver si puedo hacer transhumancia. Transhumancia le decimos nosotros al traslado de las colmenas de un lado a otro. O sea, en tiempo seco se logra aquí, en tiempo seco en otro lado uno las traslada para que ellas sigan trabajando todo el año. Cuando, en tiempo de cosecha, este panal se pone selladito de miel. No se molestan mucho ellas porque tienen abundante comida, pero ahorita no. Ahorita si nos ponemos a destapar todas las cajas, entonces lo que hacen es comerse lo que tienen, el poquito de miel que tienen. Erika, ¿a dónde le echas el azúcar cuando las alimentas? En tiempo de que no hay donde... En tiempo de que no tienen donde pecorear, yo les preparo un jarabe de azúcar con una proporcional cantidad, como de medio litro de jarabe, y entonces venimos. Y como están en una caja nomás, no están en dos, solo en una, entonces se quita este marco de en medio y se les aplica aquí el jarabe, el alimento. Aquí estamos entrando a otra parte del apiario, en el mismo terreno, pero en otro espacio. ¿Por qué? Con la razón de que estos son enjambres que nosotros hemos capturado, instalamos aquí para tener orden, de que sabemos que estas son los enjambres, aquellas zonas que yo he ido cultivando. ¿Y aquí ya, pero ya has cosechado aquí? Sí, de aquí ya he cosechado, salió como un barril. Aquí podemos observar cómo ellas están trabajando. Yo si no quiero no las destapo porque yo sé que ellas están trabajando, vienen con sus patitas cargadas de polen. Ah. Ahí las pueden observar ustedes, vienen cargadas de polen. ¿Cuál es el beneficio que trae tanto para el agricultor o el beneficio también para la misma colmena? El polen es algo importante, ya que al agricultor o a los que tienen sus hectáreas de café, de naranja, cacao. ¿Qué hace la abeja? Va a polinizar para que esa fruta nazca más rápido y sea más productivo el palo. También allá en la parte de abajo tenemos un naranjal por allí. Las abejas llegan mucho a pecorear allí y me contaba el vecino de que sí, ha habido más producción de naranja. Hemos visto que tenés de todo un poco en esta parcela, contanos. Bueno, aquí se empezó con lo que fue la plantación de plátano. Luego vino lo que es la guava, después las naranjas, el cacao. Y de último el café, porque necesitábamos la sombra para el café. Y hemos ido así poco a poco por partes. Luego con lo de la parte de allá de las flores, el jardín. Y después caímos con lo que fue las colmenas. ¿Qué les dirías vos a un productor que tiene una manzana de tierra así como esta, con estas características? Con estas características yo le diría que la aproveche a lo máximo. Que no solo lo ocupe para sembrar maíz y frijoles. Porque nosotros los humanos podemos vivir de muchas cosas, no solo del maíz y los frijoles. Tenemos plátanos, el cacao, la apicultura, la leña, sembrar árboles que produzcan leña, la madera, porque aquí tenemos árboles. Hemos plantado lo que es caoba también, caoba, cedro, mandagual, teca, vamos a sembrar teca ahorita. Lo de las flores pues es algo que nació la idea para embellecer el lugar, como irle dando un modelo turístico, y también para comer, para venderla y para alimentación de las mismas. ¿Qué tipo de flores tenés?
Ahorita tenemos una variedad de flores, pero en sí todas se llaman heliconias. Todas son heliconias. No nombres comunes, casi, bueno, pocos conozco, como el ginger, las maracas, los bastones en diferentes colores. Las calas. Uno que le dicen platanillo. Pero sí, todas se llaman heliconias. Yo no las llamo así con nombres comunes. ¿Ya te has dado a conocer? ¿La gente viene a comprar? Sí, mucha gente viene a comprar para 15 años, para bodas, para arreglos de los templos. Vienen a comprar bastante. Hemos recorrido el día de hoy la finca Los Cacaos, que la propietaria es Erika López, de la comunidad de Chuslí, donde tuvimos el agrado de ver diferentes rubros, diferentes cultivos, donde prevalece la apicultura, que son el cultivo de las colmenas, las abejas y las flores, donde ya observamos las diferentes variedades, ¿verdad?, de la heliconia. Están invitados. Y les agradezco mucho a ustedes también que vinieron acá para conocer lo que es diferentes rubros en poco terreno, pero sí, hay un poco de todo. Me gustaría que venga, por ejemplo, turismo, parte de lo que es el turismo acá, para que conozcan que no solo para la zona de Occidente se puede encontrar turismo, sino que aquí también. Y que promuevan también lo que es la apicultura. La apicultura, porque es un rubro muy bueno.